día, bienvenidos a un vídeo más en Somia in the Air. Muchísimas gracias por seguirme, suscribiros si no lo habéis hecho y darle a like si os gusta, claro está, el vídeo. Hoy el vídeo va a tratar sobre la Gran Mezquita de París, que fue fundada en 1926. Y la verdad que yo nunca había estado ni la había visto de cerca. Así que ya que aprovechando que estaba por París he venido a verla y vosotros que lo vais a ver conmigo. La mezquita está ubicada en el quinto distrito de París, uno de los más céntricos y antiguos de toda París. Resulta que la Gran Mezquita de París tiene una zona de cafetería, tetería, que nos han dicho, y vamos a intentar entrar y enseñarosla. En verdad que no me esperaba que hubiese tantísima afluencia de gente, también no musulmana la mayoría, porque se ve que hay muchos turistas. La verdad que a mí me ha llamado bastante la atención, pero es súper chula. Yo me he pedido un té marroquí porque esta mezquita la han hecho artesanos marroquíes, argelinos y tunecinos, pero fue pagada por el Estado francés en los años 20. Bueno, y para que veáis, hay higueras aquí en mitad de lo que es la terraza, pero que con higos de verdad, que me ha llamado la atención. Y la gente va a coger higos. O sea, a ti te gusta un higo, le dices a un camarero y te lo coge del árbol. Por lo visto hay muchísima gente, y aparte también hay como un hammam apegado a la mezquita. Explorando un poco lo que es el recinto, nos dimos cuenta de que había una terraza exterior de la cafetería donde la verdad me teletransporté a Marruecos una vez que entré, y había también, como no, dulces típicos marroquíes, argelinos, que como veis son una delicia, y también hay un patio interior, como veis, de 2 plantas donde se puede tomar algo. Eso sí, el acceso para entrar a la mezquita es por fuera, no se puede pasar a través de la cafetería, y ahí que nos dirigimos nosotros. Estamos en el interior de la mezquita de París y me está encantando ver que todo esto lo han hecho artesanos marroquíes, argelinos y tunecinos en los años 20 y que sigue tal cual. Es que es magnífico. Una de las cosas que ves justo al entrar en la mezquita son estos carteles que son la ablución, la forma de limpiarse antes de rezar y las posturas que hay que hacer para hacer bien el rezo. Ahí puedes tener una visita guiada que hay que pagarla, y si quieres entrar en plan freestyle tú solo para verlo es totalmente gratuito. Y aquí hemos entrado nosotros, pero algo que me llama muchísimo la atención es, por lo de la pandemia y todo esto, tenemos en el suelo marcas para señalizar dónde puede estar cada persona para hacer los rezos. O sea, uno puede estar aquí en esta posición y otra persona allí. No, o sea, solo pueden estar en las zonas verdes para guardar el 1,5 metros de distancia de seguridad que tiene que haber entre la gente. Es algo curioso que me ha llamado la atención, porque no lo he visto en otros sitios. Me encanta este patio interior, que normalmente tiene que estar descubierto, pero también tienen esas lonas para cubrirlo por si hace mal tiempo y tal, pero imaginaos la fuente encendida, el cielo descubierto, esto tiene que ser el paraíso. Como yo os he comentado que están haciendo cosas diferentes. Ahora también te piden que lleves tú tu propia alfombra para rezar. Es que aquí en esta zona es donde reza la gente, pero tú tienes que llevar tu propia alfombra para guardar las medidas de seguridad e higiene lo máximo posible. Aquí tenemos la biblioteca de la mezquita. Entre la madera de cedro y las vidrieras se crea un ambiente sereno para los estudiantes e investigadores que vienen a leer sobre obras preciosas de teología, de cultura y de las civilizaciones del Islam. También podemos encontrarnos copias del Corán súper antiguas y sobre todo podemos apreciar que están hechas a mano como pizarras también escritas a mano y bien conservadas. Hay una vista al minarete espléndida desde ahí. Ahora vamos a salir a lo que es el jardín de la mezquita. Una maravilla. Como dato curioso y poca gente sabe, es que esta mezquita se construyó como homenaje a todos los musulmanes que murieron por Francia en la Primera Guerra Mundial, que fueron nada más y nada menos que 70.000 personas las que fallecieron, y por eso pues construyeron lo que es esta mezquita. Por cierto, aquí enfrente tenemos la Puerta de la Paz, magnífica. Quiero una foto, me encanta. Por cierto, no sé si os habréis dado cuenta, pero esta mezquita está inspirada en la Alhambra de Granada. Esta magnífica sala está justo al otro lado de lo que es el jardín y la verdad que la gente lo usa pues para ir a rezar o para leer el Corán. Lo estaban haciendo, pero no quisimos grabar. También, no sé si os habéis fijado, pero incluso en el patio han puesto las marcas para señalizar dónde se puede rezar y dónde no se puede rezar. O sea que normalmente está muy concurrida la mezquita e incluso hay que usar los exteriores para poder rezar. Ahora, a mí no me importaría nada porque entre este ambiente, esta vegetación, yo casi prefiero rezar aquí, sentirme más cerca, no sé, de la naturaleza y con Dios. Tuvimos muchísima suerte de que ese día nos hiciese buenísimo y pudiésemos disfrutar del parque, del jardín, pues como Dios manda, aparte de la vegetación que es espléndida, pues también pudimos disfrutar los mosaicos, los grabados en las paredes. La verdad es que está todo súper bien conservado y hay un aura de tranquilidad que se transmite y que se respira dentro, que no te apetece salir de ahí. Me encanta el jardín, de verdad, me encanta. Vamos a ver unas artistas que hay por aquí en la mezquita que están dibujando lo que es la torre. Son unas artistas de fábula. Hay varias, pero esta en especial me encanta cómo usa los colores. ¡Bravo, madame! Algo que llama mucho la atención en esta mezquita es que aparte de tener la cafetería, tiene restaurante, tiene una pastelería y tiene un hammam. Hammam que he preguntado las tarifas y cuesta 20 € la entrada, aparte de lo que tú quieras hacer. Si quieres un masaje, si quieres una exfoliación, pues entonces se va incrementando el precio. Y la curiosidad también de este hammam es que que tiene los días divididos. Vamos, que el martes y el domingo es para hombres y el resto de días para las mujeres, que son las que más usan el hammam. Y por supuesto tenemos la pastelería con magníficos pasteles a 2 euros la pieza. Familia, para culminar nuestra visita a la mezquita hemos optado por venir otra vez para cenar y comer comida típica marroquí. Como se nota que he hecho a mi madre de menos, mucho. Bueno, y os la vamos a enseñar para que veáis lo que se puede comer en mitad de París. Nos han traído la comida, hemos pedido una ensalada de pimientos asados, que es muy típica marroquí, y hemos pedido couscous. Vamos a esperar. Merci. Hemos pedido un tajín de pollo con aceitunas y limón confitado, al igual que la ensalada y couscous. Tiene súper buena pinta. A ver si sabe medianamente como el de mi madre. Es que me encantan las aceitunas. Como el de mi madre no sabe, pero está bueno. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la visita a la Gran Mezquita de París. Yo me voy a poner a tomar un tececito y nos vamos después a casa. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like, suscribiros si no se lo habéis hecho y gracias por verlo hasta el final. Adiós.